¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les quiero hablar cómo trabajar con datos usando QConvert. Cómo podemos leer datos de archivos de configuración con el fin de alimentar nuestros tests y de esa manera hacerlos más extensibles y no hardcodear datos directamente en nuestro feature. Quiero que le den un vistazo un momento a esos dos escenarios que acabo de escribir y paso en el video y piensen qué está mal acá. Acertaste. Acá tenemos datos hardcodeados, es decir, datos que están explícitamente en el feature y que si digamos queremos ejecutar esos escenarios, es decir, digamos si tenemos diferentes ambientes de prueba, por ejemplo, este username debería existir en todos los ambientes y esto normalmente no pasa. Tendremos que crear todos los datos, replicarlos y eso a veces en muchas organizaciones no es posible. Y pues que de alguna manera quemar los datos acá no es que se vea muy bien, ¿listo? Entonces, la idea también es desacoplar esos cambios de datos a los features. Los features y los escenarios no tienen por qué cambiar porque cambian los datos. Eso debería ser agnóstico a esto. Entonces, si no es así, ¿cuál debería ser la forma? Yo les traigo acá una práctica que consiste en manejar, digamos, los datos basados en características, es decir, darle nombre a los datos con los que queremos trabajar para de esa manera hacer los escenarios más extensibles. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, lo que cambia son los datos. Aquí para hacer un usuario que se loguee con credenciales válidas, pues tenemos este usuario que se supone que tiene existe y tiene una contraseña que es correcta. Y para hacer lo contrario, pues tenemos el usuario y una contraseña que se supone que no es la correcta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues acá también hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que clique botones y eso, pues tampoco debería ser, no lo deberíamos tener en nuestros escenarios, pero eso es otro tema. ¿Cuál es la propuesta que les traigo? Como les decía, la idea es que hablemos basados en características que definan al usuario en sí, es decir, que escriban a ese usuario. Yo le puedo decir, yo quiero logarme con un usuario válido, ¿sí? Yo quiero usarme con un usuario que no es válido, con un usuario bloqueado, con un usuario que, no sé, X característica que yo me pueda definir y que sea relevante para el negocio, ¿no? Volviendo a hablar del lenguaje ubicuo, ¿no? Qué es relevante para el negocio y que me a través de una característica me ilustren lo que yo quiero lograr a través del uso de su usuario. Por ejemplo, por acá miremos otro ejemplo. No sé si de pronto han visto escenarios de esta manera donde especificamos o se especifican uno a uno los campos que yo quiero llenar. Acá street, la ciudad, el estado, un montón de cosas. Aquí paso todos esos datos y se vuelven escenarios inmantenibles, gigantes, que hacen que al leerlos perdamos el foco de lo que queremos lograr. ¿Listo? ¿Cuál es la versión mejorada? Lo mismo, resumir esa información en algo específico. Tenemos una dirección que sea básica. ¿Cómo es una dirección básica? Que tenga esta estructura, ¿no? Con dos líneas, extranjera. Sí, datos que llamamos así, ilustren o describan lo que yo quiero lograr. ¿Y cómo hacemos el manejo ya después de esos datos? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos lograr esto. Fijémonos en esos escenarios que tenemos acá. Acá tenemos el escenario que dice que el usuario se va a intentar loguear con un usuario válido. Esta palabra de acá está en azul porque eso va a entrar como un parámetro a nuestro step definition. Nuestro step definition acá tiene un método, eso es como un factory, una factoría, una fábrica que nos va a ayudar a crear los usuarios. Vamos a ver un momento, echarle un vistazo a este método. Este método de acá tenemos un switch case donde recibimos el tipo y dependiendo del tipo devolvemos un tipo de usuario. Entramos a uno de esos métodos. ¿Qué hacen cada uno de esos métodos? Pues simplemente van a crear un modelo de tipo user. Esto aquí puede ser cualquier tipo de dato orientado al negocio. En este caso vamos a crear un usuario que tenga un username y un password. ¿Listo? Es en nuestro modelo que representa una entidad dentro de nuestro negocio. ¿Listo? Ahora bien, vámonos a este test data reader. Este test data reader
Pues básicamente lo que nos hace es que nos trae un bundle. En este caso tenemos este Resource Bundle que nos permite leer archivos. Digamos que se usa mucho para el tema de internacionalización, cuando queremos hacer traducciones y otras cosas. Cuando manejamos digamos, idiomas en nuestras aplicaciones, poderlas manejar fácilmente y configurarlas. En este caso lo vamos a usar para leer y configurar nuestros datos de prueba. Entonces, antes de ir ahí, tenemos que yo he creado dos archivos de propiedades, este para el ambiente dev, este para el ambiente de producción. Entonces ambos manejan las mismas keys. Las keys son estas que están acá a la mano izquierda, ¿sí? Y los valores son los que están a la mano derecha, se separan por un igual. Esos keys que están acá son iguales para los que tengo acá en producción. Lo que cambian son los valores, que eso normalmente es lo que nos cambia en los ambientes, ¿no? Los datos con los que estamos trabajando. Entonces definimos esos valores, esas llaves y esos valores en nuestros archivos de propiedades, y ya con ese resource bundle vamos a ser capaces de poder leer esos archivos. ¿Listo? Entonces acá en el volvemos a este test data reader. Entonces aquí simplemente le decimos que basados en una variable sistema que nos pasen por la consola, esto fácilmente se puede pasar así, ya les muestro. Por ejemplo, digamos que yo quiero ejecutar este escenario. Le voy a dar modificar acá la configuración. Y esa variable se pasa de esta manera. Menos dev igual a dev. Esto quiere decir que es una variable. ¿Sí? Después del menos d, le pasamos el nombre de la variable y el valor. ¿Listo? De esta manera. Ese es el runner que yo ya había creado. Simplemente para crear el runner, pues se le da clic acá en Run y él automáticamente lo crea. Ahí lo estoy editando. Voy a volver acá a nuestro Test Data Reader. Entonces, básicamente lo que hacemos es que si la variable viene, con esta línea de código acá, estamos preguntando si la variable que nos están pasando por parámetro es diferente de nula. Si es diferente de nula, pues básicamente la agarramos y le decimos denos el bundle que tiene este nombre. Entonces, en este caso, si nos pasan def, ahí pues leería este archivo que está acá. Si nos pasan prod, pues nos pasarían esto. ¿Qué pasa si no nos pasan ningún valor? Automáticamente nos vamos por el def. Aquí claramente ustedes pueden hacer la lógica que ustedes requieran. Solamente es un ejemplo. ¿Listo? Una vez nosotros nos pasaron la variable entorno y tenemos el archivo cargado, después le decimos que nos pasen la key. ¿Y qué es la key? Lo que les comentaba, el valor que está a mano izquierda. Entonces, sobre ese valor, digamos que fue def, le digo deme su usuario blocket.user.name y él me tiene que devolver este valor que está acá. ¿Listo? Eso es lo que debe pasar con este test data reader. Esa es la funcionalidad que nos ofrece hacer esta clase. Y con esto ya nosotros podemos simplemente decirlo, denos un usuario no válido. Entonces le pasamos las llaves del usuario no válido. ¿Sí? Aquí le pasamos los keys y llenamos las propiedades de su usuario. Aquí, bueno, aquí tengo que corregir esto porque lo tengo al revés. Set password, debería ser aquí password. Listo, entonces ahí ya corregimos el pequeño bug que teníamos. Y aquí básicamente le decimos denos el usuario que, leyendo las llaves que corresponden a los datos de su usuario. Y ya con este factory de acá, este mini factory, basados en el tipo del usuario que nos envíen, pues devolvemos un bloque de user, devolvemos un no valid, un valid. Y si la llave que nos pasa no cabe en ninguna de esas, pues tiramos una excepción, un error para decir, hey, esto no lo reconozco, entonces por favor cámbialo o añada un nuevo tipo de usuario. ¿Listo? Y ya con eso, pues podemos, vamos a acá a ilustrar, voy a mandar acá el parámetro Edit Configurations. Recuerda que estoy mandando def. ¿Listo? Entonces voy a poner acá un breakpoint. No, simplemente voy a ejecutar que ya tengo un outprint, la run. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño ajuste dentro de nuestro modelo para poder imprimir los valores. Voy a ir acá a user y voy a sobreescribir el método toString. Vamos a hacer esto y vamos a volver a ejecutar nuestro test. O nuestro escenario más bien. Revisamos y podemos ver que dice def Pepito y el password comienza con la palabra def. Ahora yo voy a cambiar la variable
acá le voy a poner prod. Le voy a dar apply y le voy a dar run. Acá vemos prod y prod. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la estrategia que les quiero mostrar. Tratemos de, haciendo recapitulando acá, usar nombres que ilustren los datos, características, y separémoslas de los escenarios para poder cargar los datos. Primero, pues dependiendo del ambiente, que eso es súper importante. Segundo, pues no hardcodear datos acá por temas también de, llamémoslo, de seguridad. También está, es importante, algunas organizaciones no permiten esto. Y tercero, pues mejorar la legibilidad, como les digo, la sensibilidad de nuestros escenarios. Este código, recuerden, también lo pueden encontrar en GitHub, en mi repositorio. El repositorio es este que está acá, se llama JDM Salosa Cucumber Pog, y ahí está el código que ustedes acaban de ver en este video. Si les gusta este video, por favor no olviden darle like, suscribirse al canal. Y si tienen algún comentario con respecto a esto, también lo pueden poner acá. Saludos.